El debate por la democracia se ha instalado en los últimos años en nuestra América. Tiene muchos aspectos, muchas dimensiones, ¿no? ¿Qué entendemos por democracia? ¿Se puede profundizar y radicalizar la democracia sin cambiar el orden social? Es un debate que tiene muchos ribetes, muchas aristas, muchos ángulos. Y está a la orden del día en una cantidad importante de procesos, como el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Bolivariana de Venezuela, los recientes debates de la Revolución Cubana, y abarca el conjunto de nuestra América, ¿no? Queríamos compartir algunas ideas, algunas opiniones, como para intercambiar, formular interrogaciones, generar debate, ¿no? En primer lugar, se nos ocurre que la democracia tiene nombre y tiene apellido. No existe la democracia en abstracto, la democracia en general, como si fuera una idea que formuló un filósofo famoso, siempre citado, poco leído, un filósofo griego de hace miles de años, Platón, que consideraba que existía un verdadero mundo allá arriba, el mundo de las ideas universales, y aquí abajo, en cambio, había un mundo terrenal, mundano, histórico, contradictorio. En el mundo real, el que él consideraba real, el mundo de las ideas estaban incontaminadas, eran universales, eran puros conceptos, no tenían prácticamente determinaciones precisas. Y muchas veces, cuando discutimos, compartimos, debatimos sobre la democracia, se habla así, en general, la democracia. Nosotros consideramos que es una manera incorrecta, repleta de equívocos, que nos conduce a un conjunto de callejones sin salida, que genera más, digamos, discusiones falsas, discusiones que están viciadas desde el inicio, porque no existe la democracia en general. La democracia, insistimos, tiene nombre y tiene apellido, tiene determinaciones sociales, está condicionada por quienes ejercen el poder en la democracia. Democracia proviene de la idea del gobierno del pueblo. El problema es que, ¿qué sectores sociales ejercen ese gobierno y ese poder de la democracia? No es lo mismo una democracia que esté gobernada por los grandes banqueros, las grandes empresas multinacionales, empresarios multimillonarios, magnates, donde el pueblo en general es simplemente espectador pasivo, ¿no? O se lo consulta periódicamente, pero las grandes decisiones no están en manos del pueblo, a un tipo de democracia donde la mayoría popular, el mundo de la gente que trabaja, el mundo de los de abajo y las de abajo, las clases populares, la clase obrera, la clase trabajadora, las comunidades rurales y urbanas, son las que realmente ejercen el poder. No es lo mismo un tipo de democracia que otro, ¿no? En primer lugar, entonces, la democracia no existe en general. Hablar y debatir sobre la democracia en abstracto es una ficción viciada desde el inicio. Y en segundo lugar, tampoco existe la democracia al margen de la historia, porque nunca fue la democracia idéntica a sí misma. Fue cambiando históricamente los derechos, los deberes, las formas de ejercerla, las instituciones, las relaciones de fuerza en las que está inserta un sistema democrático, fueron cambiando históricamente. Eso es innegable. Entonces, una primera aproximación. La democracia no existe en general, existen formas concretas, históricas de democracia y tienen que ver con contextos sociales y relaciones de fuerza entre las clases sociales. Incluso me animaría a decir relaciones de fuerza entre las naciones, porque no es lo mismo una democracia en una zona del planeta Tierra periférica, dependiente, colonial o semicolonial, que una democracia en un país capitalista, metropolitano,
imperialista, que ejerce su soberanía más allá de sus fronteras, que tiene cuerpos armados y bases militares en todo el territorio del planeta, no se puede hablar como si fueran sinónimos, homologables e intercambiables. A nivel conceptual, habría que hacer una segunda aclaración previa a cualquier debate sobre qué entendemos por democracia y cómo profundizarla o cómo cambiarla o cómo tratar de pensar vías y caminos posibles para que en América Latina exista una verdadera democracia. No es lo mismo, esta sería una segunda apreciación, una segunda hipótesis de trabajo, susceptible al debate, ¿no? No es lo mismo la república parlamentaria que la verdadera democracia. Esta distinción la formuló un autor que es mala palabra para la sociedad oficial, para los medios de desinformación e incomunicación, los grandes monopolios que dominan la opinión pública internacional, un nombre demoníaco, odiado por toda la contrainsurgencia, las dictaduras, los agentes de inteligencia, las embajadas, que todo el mundo ni siquiera aclara cuáles son, pero debemos aclararlo, las embajadas norteamericanas. Tienen tanto poder que en nuestros pueblos directamente no se menciona a qué país pertenecen. Se habla de la embajada. Cuando se habla de la embajada, nos referimos siempre al búnker que en cada una de nuestras sociedades tiene el Estado norteamericano, el imperialismo norteamericano. El Estado que defiende a un complejo militar industrial y a un conglomerado de grandes firmas multinacionales que pretenden ejercer su poder y su soberanía más allá de sus fronteras, ¿no? Para toda esa gente, este autor es una mala palabra. Se llama Karl Marx. Y estableció desde muy joven, mucho antes de escribir su obra principal, que es El Capital, una obra de miles de páginas, bastante complejo de estudiar, aunque valdría la pena hacer grupos de estudio para estudiar la obra de Marx, desde muy joven Marx distinguió, cuando tenía 25, 26 años, distinguió, y yo creo que es fundamental para establecer cualquier debate franco, sincero, y que nos conduzca a conclusiones políticas que puedan ser útiles para los movimientos sociales. Una cosa es la república parlamentaria y otra cosa muy distinta es la verdadera democracia. Así lo llamó Marx en sus textos juveniles, donde todavía no empleaba la palabra socialismo y comunismo. Ya desde muy joven, antes de definirse como socialista y comunista y revolucionario, ya había aprendido, había llegado a la conclusión que la república parlamentaria y la verdadera democracia no son sinónimos, sino más bien todo lo contrario. Autores posteriores los mencionamos, no interesa en este breve encuentro, en este breve intercambio, no es el eje, aunque valdría la pena estudiarlos, pero son autores, por ejemplo, Galvano de la Volpe, un autor italiano, y otro autor italiano más cercano a nosotros, Domenico Lo Zurdo, han establecido, y yo comparto esas ideas, que la tradición liberal republicana y la tradición democrática no solo no son equivalentes, no solo no son homologables, no solo no son intercambiables, son tradiciones políticas de pensamiento y de prácticas políticas completamente diferentes, contradictorias, enfrentadas entre sí y antagónicas. Reitero, la tradición liberal republicana y la tradición democrática no son sinónimos, como nos han pretendido convencer desde hace décadas en los medios monopólicos de desinformación y de incomunicación, y también en el mundillo académico, en el mundo editorial. Siempre se ha tratado de homologar, incluso figura así en muchos diccionarios. Entonces, cuando uno mira un diccionario de política y encuentra que democracia, república y liberalismo son sinónimos, y aquellas sociedades que pretenden construir un tipo de ordenamiento social, un conjunto de relaciones sociales, vínculos humanos, de manera diferente a la tradición liberal, son catalogadas como totalitarias,
autoritarias, verticalistas, violentas, despóticas y una cantidad enorme de descalificativos, ¿no? Entonces, si figura en el diccionario esa homologación, esa identidad falsa entre república parlamentaria, liberalismo y democracia, mucha gente cree que, bueno, si figura en el diccionario debe ser así. Es una cuestión incuestionable, digamos, es un axioma autoevidente. Nosotros sospechamos que no. Mencionamos a estos dos pensadores, Galvano de la Volpi y Domenico Lo Zurdo, pero podríamos mencionar una cantidad enorme de gente que ha pensado esto. Hasta en Norteamérica, en Estados Unidos, hay una pensadora que falleció hace relativamente poco tiempo, Ellen Mazings Good. Nadie puede calificarla de terrorista, subversiva, ultraizquierdista, guevarista, indianista, chavista, bolivariana, catarista. No, es una profesora del mundillo más selecto de la academia estadounidense, o sea, el corazón del imperialismo mundial. Y sin embargo, esta compañera, Ellen Mazings Good, muy inteligente, muy lúcida, muy aguda y muy crítica de la propia sociedad donde ella vivía, estableció, y lo planteó en varios libros, que la tradición democrática y la tradición liberal son antagónicas, no tienen nada que ver unos con otros. Y ponía de ejemplo la mal llamada democracia estadounidense como el máximo símbolo de una sociedad que coarta la participación popular. Un embudo donde las decisiones y voluntades del pueblo, de la gente humilde, del mundo de los de abajo, del mundo de la gente que camina de a pie y que vive de su trabajo, que no tiene riquezas, que no vive de sus capitales, que no vive de sus rentas ni explotando a los demás, esas decisiones no le importan a nadie. Un cuello de botella. Así está diagramada la institucionalidad de la mal llamada democracia estadounidense. Eso lo plantea Ellen Mazings Good y a mí yo lo comparto, porque ella lo dice desde el corazón del imperialismo. Insisto, nadie puede acusarla de ser una partidaria de una izquierda extrema, radical, extemporánea, un dinosaurio nostálgico del pasado. No. Una académica que vivía en Estados Unidos, produjo sus libros en Estados Unidos. Y otro autor que también vive en Estados Unidos y ha producido su obra en Estados Unidos, Noam Chomsky, en una serie importante de libros, que de lectura bastante sencilla, plantea que el sistema norteamericano de gobierno que nos han intentado vender durante décadas como el máximo exponente de la democracia, sinónimo del liberalismo y de república parlamentaria, en realidad es un sistema para mantener a raya a la plebe, para mantener a raya a los sectores populares, a los sectores trabajadores, a las mujeres, a los pueblos originarios, al mundo plebeyo, al mundo de los de abajo. Lo plantea Noam Chomsky. ¿Quién puede sospechar? ¿Quién puede decir que Noam Chomsky o que Mazings Good son extremistas, locos, fundamentalistas? No sé, cualquiera de los tantos adjetivos peyorativos que suelen utilizarse. Ni totalitarios, ni despóticos, ni narcoterroristas, ni fundamentalistas. No, la verdadera democracia es antagónica con la república parlamentaria convencional. Es una distinción conceptual que convendría tomársela en serio. Menciono solamente esos cuatro autores, dos de Estados Unidos, una profesora y un profesor, dos de Italia, es decir, de Europa Occidental. Ninguno de los cuatro pertenece a nuestra América, no pertenecen a nuestra cultura, no pertenecen al sur global, al tercer mundo, a los países dependientes, a los países coloniales o semicoloniales, sometidos al imperialismo. No, nadie los puede acusar de nada. Y sin embargo coinciden en que república parlamentaria, liberalismo y democracia, la verdadera democracia, basada en el poder popular, basada en el poder de las grandes mayorías de la clase trabajadora y de las comunidades, son antagónicos.
no solo no son sinónimos, son contradictorios. Si compartimos esto, si esto es cierto, y les pido permiso para poder razonar a partir de estas premisas, uno podría periodizar brevemente y muy esquemáticamente, para que sea un encuentro corto y que no sea aburrido, uno podría hacer tres periodos, periodizar en tres fases de nuestra América, ahora sí tomando como eje nuestra América, nuestras sociedades al sur del río Bravo, sometidas al imperialismo, a los imperialismos, pero en particular al imperialismo norteamericano, podría periodizar tres fases. Primera fase, vino una serie muy feroz de dictaduras militares, cívico-militares, empresariales militares, incluso en algunos casos eclesiásticas militares y mediáticas, que aplicaron las doctrinas contrainsurgentes, extraídas de las Fuerzas Armadas francesas que la aplicaron en Vietnam y en Argelia, es decir, en Asia y en África, y extraídas fundamentalmente de las escuelas de guerra contrainsurgentes de Estados Unidos, ubicadas primero en el Canal de Panamá y luego en Miami, una cantidad enorme de bases militares donde se entrenaba en la tortura, la violación sistemática, las vejaciones sexuales contra hombres y mujeres, contra toda disidencia política. Es falso de que ellos respetan el pluralismo, la diversidad de ideas, todo eso es propaganda de guerra, es guerra psicológica. Ellos tienen propaganda de guerra. Las películas que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver en la televisión son parte de un ministerio de guerra psicológica. Hollywood no es solo una industria del entretenimiento, no es solo una industria que le genera millones de dólares y miles de millones de dólares a Estados Unidos. Es parte de un ministerio de guerra psicológica, donde día a día, aunque uno ponga una comedia, una película de acción, una película de aventuras, lo que sea, no hace falta poner un documental. Uno cree que está y eligió una película para reírse. Otros creen que eligen una película de carreras de autos y de tiros, de agentes secretos, para pasar un rato entretenido y distraerse de un día laboral largo y cansador y frustrante. Siempre aparece la ideología del imperialismo. Por eso consideramos que Hollywood es un ministerio de guerra psicológica. Y en ese ministerio de guerra psicológica se ha legitimado el papel de la contrainsurgencia, es decir, de la aplicación del terrorismo de Estado y de los golpes de Estado y de la intervención del imperialismo en nuestros países y en nuestras sociedades, que siempre están pintadas como territorios de salvajes, de gente dedicada a, o al narco, o a la trata de personas, o a los negocios más turbios, a la corrupción, siempre son malos, traicioneros, la gente de piel oscura, sea de origen de pueblos originarios, sea afrodescendiente, sea mestizo, siempre el de piel oscura en las películas norteamericanas es sospechoso, es terrorista, es narco, es traidor. Es una larga tradición que tiene ese Ministerio de Guerra Psicológica en convencernos de que somos los malos del mundo y que ellos son los salvadores de la humanidad. Incluso cuando hacen películas de extraterrestres, ¿quién salva a la humanidad? Siempre algún personaje norteamericano rodeado de un par de niños inocentes. Bueno, eso está estudiado para convencer a millones y millones de personas de que el imperialismo norteamericano es invencible, de que es la cuna de la civilización, de que es el paradigma universal de la democracia en abstracto, sin nombre, sin apellido, sin clases sociales, sin intereses políticos, y nosotros y nosotras, los pueblos del tercer mundo, del sur global, tenemos que recibirlos con los brazos abiertos, porque ellos nos traen la paz, la democracia y la civilización. En la historia real, eso es completamente falso. Se aplicaron en nuestra América doctrinas contrainsurgentes que podríamos decir que comenzaron con el golpe de Estado de 1964 en Brasil, y se llevaron a cabo durante unos 15 años hasta la década del 80, ¿no? En Bolivia estaba Hugo Banzer, en Argentina Videla y el general Videla, el almirante Massera, en Chile estaba el general Pinochet,
Stroessner en Paraguay, Somoza en Nicaragua, Batista antes en Cuba, y una cantidad enorme de dictadores y dictadores y terroristas de Estado que han aplicado esas doctrinas contra insurgentes. Cuando se logra salir de ese clima de pesadilla continental, aparece el descubrimiento de la democracia en abstracto, universal, sin nombre, sin apellido, como casi el sinónimo del paraíso. Y a partir de ahí se nos instaló en la política, en los movimientos sociales, en la agenda política y también en el mundillo de la academia y de la intelectualidad y del movimiento estudiantil, la falsa idea de que esa democracia en abstracto, posterior a las guerras de contrainsurgencia, posterior a las dictaduras cívico-militares que aplicaron un Estado terrorista de Estado, un Estado que aplicó el terrorismo de Estado y la contrainsurgencia y la desaparición de miles y miles de personas, desde Guatemala, uno de los países donde desaparecieron pueblos enteros, hasta Perú, pasando por todas las dictaduras del Cono Sur. Después de todo eso, el único horizonte posible al que podíamos aspirar era la democracia. ¿Sí? Y se nos intentó convencer de que esa democracia, que en la década del 80 se instaló de la mano de fundaciones socialdemócratas y fundaciones norteamericanas que compraron y cooptaron una cantidad enorme de intelectuales, de profesoras y profesores, escritores, periodistas, comunicadores y comunicadoras, es decir, de gente que podía influir en las masas populares, los compraron con becas, con pasantías académicas, encubiertas, tramposas, que en realidad es te llevo a pasear a Estados Unidos, pero a cambio volvés a tu país a repetir las verdades, entre comillas, de la embajada norteamericana. Se nos intentó convencer de que estas nuevas democracias en abstracto eran producto, uno, de un contrato social, es decir, eran hijas del puro consenso, cuando en realidad eran hijas de la violencia, hijas de la contrainsurgencia, hijas de los campos de concentración, de tortura, el arrojar gente viva, disidente, desde aviones, al mar o a las montañas, de aplicar electricidad en los genitales femeninos y masculinos, de la violación sistemática de las personas, mujeres y varones. Todo prisionero o prisionera político era violado y vejado sexualmente. Hija de esa violencia terrorista, heredera de los nazis, nació la democracia de los 80. No nació de un contrato pacífico, consensuado, democrático. No, de ninguna manera. Ese contrato nunca existió. Fueron democracias, entre comillas, impuestas por las clases dominantes locales y el imperialismo, en conjunción, porque era un negocio compartido, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, se nos intentó convencer de que esas democracias en abstracto, donde supuestamente todos y todas somos iguales ante la ley, cosa que no se lo cree nadie, por cuestiones de clase, por cuestiones de origen étnico, de color de piel, de idioma, de costumbres, es falsa esa igualdad ante la ley. Se nos intentó convencer que todo dependía de un orden jurídico. Es decir, se nos instaló un fetichismo jurídico donde la ley lo era todo y cualquiera que intentara modificar la sociedad en un sentido progresista quedaba automáticamente fuera de la ley y se le aplicaba el mayor rigor, el mayor castigo, la mayor punición. Entonces, la gran ficción, ¿no?, nacida de la violencia en la década de los 80, fue construir democracias, entre comillas, tuteladas, en realidad eran repúblicas parlamentarias, formas institucionales parlamentarias, republicanas, herederas del viejo colonialismo, porque no solo había una dominación y sometimiento de clase, también había un sometimiento étnico-racial y cultural, la subestimación y el desprecio hacia los pueblos originarios, hacia los pueblos afrodescendientes,
hacia los pobres en general. En Argentina, por ejemplo, que es mi país, se le dice despectivamente negro o negra a cualquier integrante de la clase trabajadora, aunque sea rubio de ojos celestes. Puede ser más blanco que la leche. Ojos así azules y pelos amarillos, se le dice negro. ¿Por qué? Porque se lo identifica con el mundo de los de abajo, con la clase humilde, con los trabajadores. Entonces, estas pseudo-democracias, que en realidad son repúblicas parlamentarias, completamente tuteladas por el imperialismo y por las fuerzas de represión que habían aplicado las doctrinas contrainsurgentes, se nos quisieron vender como hijas de un contrato consensuado y como producto de un fetichismo jurídico, donde de la ley emergería un orden pacífico, cuando en la vida real la ley expresa relaciones de fuerza, por lo tanto que los movimientos populares, que los movimientos progresistas, que los movimientos revolucionarios, que quieren cambiar en un sentido positivo la sociedad, para que el pueblo viva mejor, y en una época de pandemia para garantizar la vida de nuestros pueblos, ya a ese nivel hemos llegado, para garantizar la vida de nuestros pueblos, quedarse prisioneros y prisioneras de la ley, del orden jurídico elaborado bajo ningún contrato, por los poderosos, impuesto por la fuerza, es suicida. Es suicida. Ese orden jurídico podrá ser legal, no es legítimo. No es legítimo. Y hemos cometido, hemos adquirido la costumbre inválida de llamarle justicia a lo que son simplemente tribunales. Los tribunales y las instancias jurídicas no son sinónimos de justicia. Se le llama, por economía de lenguaje o por costumbre, la justicia actúa mal. No, no es la justicia, son los tribunales. Y los tribunales, en general, son la antítesis de la justicia. Entonces, lo legal no es lo mismo que lo legítimo. Los tribunales no son sinónimos de justicia. Y la república parlamentaria, tutelada por las fuerzas armadas locales, por los grandes empresarios y el imperialismo, no es sinónimo de la verdadera democracia. Eso se intentó instalar en la década de los 80, a escala continental. En la década de los 90, como se produjeron cambios muy importantes a nivel mundial, desde la implosión de la Unión Soviética, la caída de todo ese bloque de países que en el este europeo eran una amenaza, mayor o menor, pero eran una amenaza para el mundo capitalista occidental y los empresarios y los banqueros, como todo eso implosiona, hay un conjunto de fuerzas revolucionarias de nuestro continente que llegan a la conclusión que la correlación de fuerzas a escala internacional ya no es favorable, no cuentan con una reserva estratégica, una espalda que les proteja, digamos, de los ataques imperialistas y la contrainsurgencia, y deciden, uno no juzga, los pueblos deciden firmar la paz. Y firman la paz en El Salvador, y firman la paz en Guatemala. Y hay algunos compañeros de nuestro continente y algunas compañeras que en la década del 90, que sería una segunda etapa en esta periodización histórica de qué entendemos por democracia, qué entendemos por república parlamentaria y cómo cambiar la sociedad, llegaron a la conclusión que con la firma de los acuerdos de paz de El Salvador y Guatemala en la década del 90 se había terminado el ciclo abierto. Algunos dicen por la revolución boliviana del 52, otros dicen por el asalto al cuartel Moncada en Cuba en 1953. No importa quién tiene razón, sea Bolivia el que marcó el inicio de esa insurgencia continental, sea Cuba, no importa quién, o sea quizás la insurgencia colombiana, más allá de las opiniones diversas, ese ciclo que se inicia a comienzos de la década del 50, habría llegado a su fin en los 90, y por lo tanto no nos quedaría más remedio que aceptar las formas institucionales de la república parlamentaria, burguesa, empresarial, dependiente, tutelada por lumpenes burguesías, ¿no? Porque son burguesías, las nuestras son burguesías lumpenes, que en su gran mayoría
se dedican a negocios ilícitos. No es el pueblo el que hace los negocios ilícitos. No es el pueblo el que tiene vínculos narcos. Los que tienen vínculos con los narcos son las burguesías. Los que han hecho todos los negociados, toda la corrupción, son los empresarios. Algunas empresas se han convertido en símbolos de corrupción continental. Otras todavía permanecen escondidas. Pero son las burguesías de nuestro continente, de nuestra América, las que han incursionado en esas economías ilegales, ¿no? Esa fue su principal fuente de acumulación de capital, estrechamente asociadas al imperialismo norteamericano, financiadas por instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Las lúmpenes burguesías fueron las que tutelaron, por ejemplo, en la década del 90, estas pseudo-democracias, que en realidad son repúblicas con formato parlamentario, pero donde el pueblo no decide nada. Las grandes decisiones las toman cuatro magnates consultando con la embajada norteamericana. Esa es la verdad de nuestra trágica, aunque abnegada y heroica historia continental. Y pasamos a una tercera etapa, que es la que vivimos hoy, la del siglo XXI. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ahí entró en crisis a partir de distintas rebeliones populares. A partir de la rebelión del zapatismo en México, a partir del levantamiento de Hugo Chávez en Venezuela, a partir de los foros sociales mundiales, a partir de los levantamientos en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, en defensa del agua y en defensa de distintos recursos naturales, por diversas vías, a partir de la rebelión argentina del 2001, a partir del movimiento Sin Tierra de Brasil, la persistencia de la insurgencia colombiana, la tenacidad inquebrantable de la Revolución Cubana, a partir de todo ese proceso, desde el chavismo, Fidel, los sin tierra, los movimientos indígenas, entra en crisis este sistema, ¿no? Y Hugo Chávez aportó algo muy importante, dijo, otro mundo es posible, como planteó el Foro Social Mundial de Porto Alegre. Un mundo en el que quepan todos los mundos, como plantearon los hermanos y hermanas zapatistas del sureste mexicano. ¿Cuál es el mundo donde pueden caber todos los mundos y todas las diversidades? ¿Cuál es el mundo o los mundos distintos, posibles y necesarios, alternativos al capitalismo neoliberal? Hugo Chávez, yo creo que hizo un gran aporte en ese contexto histórico. Ese otro mundo donde caben todos los mundos, todas las diversidades, la pluralidad del arco iris popular latinoamericano, es y tiene que ser el socialismo. La verdadera democracia, no el liberalismo, no la república parlamentaria, la verdadera democracia tiene que ser el socialismo. Y el socialismo del siglo XXI tiene que ser profundamente democrático. Y ser democrático no implica, como le intentan imponer a Cuba, a Venezuela, a Bolivia y a todo nuestro continente, seguir las normas de la OEA, Ministerio de Colonias Norteamericano, y imponerle a nuestros pueblos el formato institucional de Estados Unidos, criticado por los propios norteamericanos. Ellen Mansing Hood, la profesora Ellen Mansing Hood, el profesor Noam Chomsky, un sistema para mantener a la plebe a raya. Un sistema que es como un cuello de botella donde las decisiones populares no cuentan. Donde se disputan el poder los grandes empresarios estrechamente asociados a lo que el expresidente Eisenhower, al que nadie puede calificar de terrorista, narcotraficante, subversivo, comunista, guevarista, leninista, indianista, castrista, chavista o cualquier adjetivo descalificativo, Eisenhower, cuando se va de la presidencia en 1961, si no recuerdo mal, de Estados Unidos, dice, este país lo gobierna un complejo militar industrial que vive de la guerra permanente, porque Estados Unidos tiene guerra todos los años, no es una casualidad, viven de la guerra, porque su principal forma de acumulación es la guerra. Las grandes multinacionales están estrechamente asociadas a un ministerio de guerra más grande que el Tercer Reich alemán, más grande que los nazis. El poder militar norteamericano hoy es superior al poder militar de los nazis.
Eisenhower lo denunció. Y ese formato pseudo-democrático se le pretende imponer por la fuerza, por la injerencia a Cuba, a Venezuela bolivariana, a la Bolivia plurinacional y a cualquier proceso popular, por más tímido y reformista que sea. Eso es lo que vivimos en el siglo XXI, una nueva disputa de un lado a favor del imperialismo, que nos quiere instalar la república parlamentaria institucionalizada, gobernada, controlada por una minoría, una élite, donde se ha sumado la explosión de las comunicaciones, porque caída, implosionada la Unión Soviética y finalizada la Guerra Fría, todo ese sistema militar de comunicaciones conocido como Internet pasó del ámbito militar al ámbito de la sociedad civil, al ámbito de los mercados y los negocios, y se instaló en estos últimos 30 años en el plano de la vida cotidiana. Entonces, el mundo de las redes, sumado a los monopolios de la desinformación, mantienen un control muy férreo sobre nuestros sistemas sociales y políticos. Un control y una manipulación permanente. Las fake news, las noticias falsas, no son una excepción a la regla. Son el manual de estilo de los grandes monopolios de desinformación y también el control mediante algoritmos matemáticos y la inteligencia artificial de redes sociales que nos han querido vender, como Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, Google, que todas están bajo el dominio de multinacionales de origen norteamericano. Cero democracia, cero horizontalidad, cero opinión pública abierta y al pluralismo. Control permanente, lo denunció Julian Assange, lo denunció Edward Snowden en un libro sobre la vigilancia total. ¿Quién puede acusar al ex agente de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos de ser un izquierdista, un admirador del Che Guevara, de Tupac Katari, de Simón Bolívar? ¿Quién puede? De José Martí. ¿Quién puede decir eso? Edward Snowden es un admirador de Sandino, de Farabundo Martí, de Raúl Sendic, de Artigas, ¿de quién? Edward Snowden denunció que bajo el formato aparentemente democrático de las redes hay un control mediante inteligencia artificial y algoritmos matemáticos de la opinión pública. El Big Data implica un control de la, y manipulación de la opinión pública, que es lo más antidemocrático que hay. La ilusión de que a través de las redes podemos libremente hacer circular nuestras ideas y ganarle al imperialismo es demasiado ingenua. Los propios técnicos de esas empresas lo denuncian. Entonces, para terminar, ¿cuál sería el desafío principal en el siglo XXI para nuestros países, para nuestras sociedades? Tratar de reinstalar en la agenda que conquistar una verdadera democracia que no tiene nada que ver con la república parlamentaria neocolonial, la verdadera democracia tiene que estar basada en el poder popular, en el poder participativo del pueblo, y tiene que romper el tutelaje, la jaula de hierro de los grandes empresarios, de las grandes compañías transnacionales, de los aparatos represivos que tranquilamente han hecho el golpe de Estado en Bolivia en el año 2019, en Honduras, en Paraguay. El lawfare, es decir, la utilización de los tribunales, no de la justicia, de los tribunales para proscribir a candidatos populares, sean radicales o sean tímidos y reformistas. El gran desafío en el siglo XXI es volver a instalar en la agenda la necesidad de avanzar hacia una sociedad socialista, que es el único camino, a nuestro entender, para que pueda florecer la verdadera democracia basada en la participación popular, la democracia sustentada en el poder popular.
donde las grandes mayorías, diversas, heterogéneas, pero las grandes mayorías que son las que hacen funcionar las sociedades, no la pequeña élite lumpen, parásita que vive a costilla del conjunto, las grandes mayorías tengan un poder decisorio fundamental en las grandes cuestiones estratégicas. Que quizá no se le pueda consultar el 100% de las decisiones de un gobierno y en cada detalle, porque sería casi insoportable una consulta permanente cada media hora, pero sí las grandes decisiones, que las grandes decisiones de una sociedad las decida el pueblo, no una oligarquía extremadamente elitista, burguesa, lumpen, asociada al imperialismo. Ese es el gran desafío para avanzar hacia una sociedad más justa. El socialismo, la verdadera democracia, la participación popular, el poder popular, esos son los sinónimos. Socialismo, democracia verdadera, participación popular. Esa es la familia, nuestra tradición, por oposición al imperialismo, al neocolonialismo, a la big data, al lawfare, a las fake news, o sea, a las falsas noticias, a la utilización manipuladora de los tribunales judiciales, al control y al tutelaje de los grandes empresarios. Creo que, humildemente, que ese es el gran desafío del movimiento popular latinoamericano. Combatir en todos los terrenos y en todas las formas de lucha contra ese tipo de falsa democracia. Porque no es democrática. No tengamos complejo de inferioridad en enfrentar a nuestros adversarios y a nuestros enemigos. Cuando nos digan antidemocráticos, tenemos que tener en claro que el que habla es un esclavista, es un neocolonialista, es un asesino, apoyó a todas las dictaduras. Entonces, que un terrorista de Estado nos diga antidemocráticos tendría que ser señal de orgullo, no generarnos complejo de inferioridad. Ellos son los antidemocráticos. La verdadera democracia es la que lucha por el socialismo, es la que lucha por el poder popular. Bueno, ojalá sea útil y muchas gracias. Y un saludo muy fuerte.